Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les traigo este lindo llaverito de dinosaurio. Mide 9 centímetros, es muy pequeñito y muy fácil de realizar. Espero que les guste. No olviden suscribirse al canal, dejarme un me gusta en el video y un comentario si les gustó. Eso me ayuda mucho y los dejo con el tutorial paso a paso. Espero que les guste. Los materiales que voy a estar utilizando van a ser hilo de algodón en estos tres colores. Voy a usar un verde, este es verde manzana, un rosadito para las mejillas y con el amarillo le voy a hacer los cuernitos, ¿sí? Pero como siempre les digo, el color para combinarlo es opcional, ustedes lo hacen con el que más les guste. Este hilo que yo estoy usando es de la marca Reina y este es el grosor del hilo, si no me equivoco, 5/4. Tiene aproximadamente 2 milímetros de grosor, ¿sí? Más o menos para que tengan una idea. Igual tienen que usar un hilo que sea acorde a la aguja, ¿sí? Vamos a estar usando una aguja de crochet número 3, tijeras, ojitos de seguridad número 8. También pueden usar número 6, marcador de punto, aguja lanera y relleno que yo uso vellón siliconado, ¿sí? También voy a estar usando una de estas argollitas para llavero, es opcional, si quieren le ponen y si no lo dejan así. Vamos a empezar con el color verde haciendo la cabecita. Voy a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo tirando de la hebra más corta. Ajustamos bien. Y ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto, ¿sí? Entro en el primer puntito ahí de la vuelta anterior y hago 2 puntos en el mismo espacio. Eso es un aumento, ¿sí? Ahora lo vamos a marcar al primer punto. Vamos a continuar haciendo aumentos, un aumento en cada punto y vamos a terminar la vuelta con 12 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco y en el punto que sigue un aumento. ¿Sí? Y vamos a repetir esta secuencia 6 veces en la vuelta y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Un punto solo y en el que sigue un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Hago el primer punto, lo marco, en el punto que sigue hacemos el segundo punto. Y en el que sigue un aumento, ¿sí? Vamos a repetir la secuencia 6 veces a lo largo de la vuelta. 2 puntos y un aumento. Y vamos a terminar con 24 puntos en total, ¿sí? Nos vemos al finalizar la vuelta. Terminé la vuelta. Ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 10 vueltas más de un punto en cada punto, ¿sí? Vamos a mantener la misma cantidad que son 24 puntos por 12 vueltas. ¿Sí? Entonces vamos a ir haciendo 12 vueltas de un puntito en cada punto, sin aumento ni disminución, solamente un punto en cada punto, así mantenemos la misma cantidad. Nos vemos cuando terminen las vueltas. Terminé de hacer las 12 vueltas y acá marqué donde le vamos a poner los ojitos. Vamos a contar desde el anillo mágico hasta la vuelta 12, entre la vuelta 2 y 13 vamos a poner los ojitos, ¿sí? Entonces el anillo es la primera vuelta, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, ¿sí? Entre la 12 y la 13, con 12 puntos de separación los voy a poner, ¿sí? Queda bien ahí al costadito y de este lado también. Ustedes si les queda mejor en otro lugar también lo pueden poner. Yo lo voy a poner más o menos a esa altura, ahí sacamos y ponemos. Ahí tengo un ojito y ahora ponemos el otro.
Ahí está. Y así me van a quedar los ojitos. Ahora, ahora primero vamos a poner las trabitas, perdón. Ya iba a seguir y no le iba a poner las trabas, que son muy importantes. Especialmente si es para un niño, que se puede comer los ojitos. Y es muy peligroso, ¿sí? Acá tengo el puntito marcado, ahí. Y ponemos las trabitas. Ahí está. Ahora sí, en la vuelta que sigue vamos a hacer dos puntos y una disminución. Tengo uno, lo voy a marcar. En el que sigue hacemos el segundo y ahora una disminución. Tomamos las hebritas de afuera de dos puntos, pasamos, volvemos a agarrar y pasamos. Y así vamos a trabajar por toda la vuelta, ¿sí? Vamos a terminar con un total de 18 puntos en esta vuelta. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a rellenar un poco la cabeza y después continuamos con disminución. Ya rellené un poquito, ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un punto y una disminución. Hago el primer punto, lo marco y ahora una disminución. En esta vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos, ¿sí? Vamos a repetir la misma secuencia 6 veces. Un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Nos vemos al final. Terminé la vuelta. Ahora en la que sigue vamos a hacer 6 disminuciones, ¿sí? Hago la primera disminución. Marco el primer puntito de la disminución y vamos a continuar haciendo disminuciones, ¿sí? En total nos van a quedar 6 puntitos y ya después de esta vuelta cerramos con la aguja. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer un punto deslizado donde estaba el marcador. Ahí está, una cadenita y cortamos hebra un poco larga para cerrar. Pasamos y ajustamos bien. Ahora voy a pasar esta hebra en la aguja. Ya pasé la hebra en la aguja, ahora vamos a ir pasando por los puntos, pero por la hebra de afuera, ¿sí? Vamos a pasar por todos los puntos con la aguja, por la hebrita de afuera. Son 6 puntos en total. Pasamos, pasamos, ahí, y una vez más. Y ahora tiramos. Ahí está, ajustamos bien. Ahí ya quedó cerradito. Metemos hacia adentro, voy a perder la hebrita, ahí está. Si le quieren hacer un nudito antes de perder la hebra, también lo pueden hacer para que quede más seguro. Y ahora voy a cortar la hebrita, ¿sí? Así nos quedó. Ahora vamos a hacer el cuerpito. Voy a hacer un anillo mágico. Dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos. Tengo uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro el anillo. En la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto, ¿sí? Hago el primer aumento y marco el primer punto. Y así vamos a continuar en esta vuelta. Vamos a terminar con un total de 12 puntos. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento. Hago el primer punto, lo marco. Ahí está, ahora en el que sigue un aumento. Vamos a repetir esa secuencia a lo largo de la vuelta por 6 veces y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento. Tengo el primer punto, lo voy a marcar. En el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento. Y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos. Vamos a repetir la misma secuencia 6 veces durante la vuelta, ¿sí? 2 puntos y un aumento. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto, sin aumento ni disminución. Vamos a mantener la misma cantidad de puntos que son 24, ¿sí?
Durante 5 vueltas vamos a hacer un puntito en cada punto. Nos vemos al final. Terminé de hacer las 5 vueltas, algo así nos tiene que quedar. Ahora vamos a hacer en la vuelta que sigue 2 puntos y una disminución. Hago el primer punto, lo marco. En el que sigue hacemos el segundo punto y ahora una disminución. Y así vamos a repetir 6 veces esta secuencia y vamos a terminar con un total de 18 puntos. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora vamos a hacer en la que sigue un punto en cada punto, ¿sí? Tenemos 18 en total. Entonces vamos a hacer una vueltita de un punto en cada punto. Terminé la vuelta de un punto en cada punto, ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y una disminución. Vamos a repetir esa secuencia 6 veces a lo largo de la vuelta y vamos a terminar con un total de 12 puntos. Un punto y una disminución. Nos vemos al final. Terminé la vuelta, ahora donde estaba el marcador vamos a hacer un punto deslizado, una cadena y dejamos hebra larga para después coser. Ahí está, pasamos y ajustamos bien. Ahora vamos a rellenar el cuerpito. Les voy a dictar el patrón de la colita, los bracitos y las patitas que están hechas en 2 piezas, ¿sí? Acá yo lo puse con alfileres para que vean cómo queda, ¿sí? Entonces les voy a dictar primero el bracito. Para el bracito vamos a empezar con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Y después vamos a hacer 5 vueltas de un punto en cada punto, manteniendo la misma cantidad que son 6 puntos bajos, ¿sí? Anillo de 6 y 5 vueltas. Cortamos y dejamos hebra para coser, ¿sí? Después vamos a hacer las patitas. La primera parte vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto y vamos a terminar con un total de 12 puntos. Y en la vuelta número 3 hacemos un punto en cada punto, ¿sí? Que son 12 en total. Esa es la primera parte. Y después vamos a hacer nuevamente un anillo de 6 puntos. Vamos a hacer 2 vueltas de un punto en cada punto, ¿sí? Que son 6. Y en la última vueltita vamos a hacer un punto y una disminución. Un punto y una disminución. Y vamos a terminar con un total de 4 puntos, ¿sí? Cualquier cosa, si tienen alguna duda, me lo dejan en los comentarios. Entonces, esta va a ser la patita. ¿Sí? Y ahora vamos por la colita. Vamos a hacer, para empezar, un anillo mágico de 6 puntos. En la vuelta número 2 vamos a hacer un punto en cada punto, que son 6. En la vuelta número 3 vamos a hacer 3 puntos. Después vamos a hacer 3 aumentos seguidos. Y vamos a terminar en esa vuelta con 9 puntos. Después, en la vuelta número 4, hacemos un punto en cada punto, que son 9. En la vuelta número 5, hacemos 3 puntos. Primero 3 puntos, 3 aumentos y 3 puntos, ¿sí? Vamos a terminar con un total de 12 puntos. Y por último, hacemos 2 vueltas de un punto en cada punto, que son 12 en total, ¿sí? Eso va a ser todo, todas las piezas, ¿sí? Ahora lo que nos queda es ir uniendo las piezas. Esta parte la voy a poner en velocidad un poquito rápida para que no se haga tan largo el video. Entonces yo acá tengo todo con alfileres y ahora vamos a empezar a coser. Primero vamos a coser la cabeza al cuerpo. Yo la tengo con alfileres más o menos ubicada bien en el centro de la cabecita, ¿sí? Como pueden ver. En esta parte final de la cabeza la vamos a ubicar y que nos quede bien en el centro. Entonces, una vez que la tenemos ubicada, vamos a ir tomando un punto de la cabeza y un punto del cuerpo, ¿sí?
Hacemos un nudito para asegurar al final. Ahí vuelvo a pasar. Aseguramos y perdemos la hebra, ¿sí? De esta manera vamos a coser. Ahí está. Y así nos quedó la cabecita y el cuerpo. Cortamos la hebra y vamos a coser ahora los bracitos. El bracito se lo vamos a poner así en diagonal y vamos a dejar una línea de separación con la cabeza, ¿sí? Entonces voy a empezar a tomar un puntito del cuerpo. Ahí está. Y vamos a atravesar el brazo completo. Ahí. Ahora tomamos el cuerpo. Pasamos. Y tomamos nuevamente el bracito. Paso ahí. Ajustamos bien y tomo de el cuerpo. Ahí. Tomo el último del brazo. Y hacemos un nudito para asegurar. Ya le cosí los dos bracitos, ahora le vamos a coser las patitas, ¿sí? Ya le cosí una y ahora le vamos a coser la otra. Me voy a ayudar con alfileres para ponerla, ¿sí? Y la vamos a poner a la misma altura que la otra. Ahí en dirección con el bracito, ¿sí? En recto con el bracito. Y la parte donde cerramos la ponemos hacia abajo. Ahora le voy a poner un alfiler para sostenerlo. Ahí está, ven, y ahí quedó a la misma altura. Y vamos a contar, del anillo mágico tenemos que dejar una vueltita solamente, ¿sí? Y ahí lo posicionamos. Entonces ahora ahí está, que quede bien en recto con el brazo. Y vamos a pasar esta hebrita en la aguja. Ya pasé la hebra en la aguja, ahora vamos a ir cosiendo tomando un punto del cuerpo. Ahí y un punto de la patita. Una vez que ya le dimos toda la vuelta, vamos a hacer un nudito. A ver acá cómo quede. Ahí voy a tomar esa hebrita del cuerpo. Y voy a hacer un nudito. Ahí está, perdemos la hebra. Ahí, acomodamos bien y vamos a cortar el sobrante. Ahora nos falta ponerle esta partecita de acá abajo, ¿sí? Ya pasé la hebra en la aguja, ahora la vamos a posicionar acá sobre esta, el circulito. Vamos a tomar dos vueltas, ¿sí? Las últimas dos vueltas, ahí lo vamos a posicionar. Y más o menos a esa altura vamos a coser, ¿sí? Pasamos. Cuesta un poquito acá. Ahí está. Ahora pasamos por la parte esta de la patita. Ahí, todo completo. Y ahora pasamos acá por el puntito que sigue.
Si quieren que quede más pegadito así hacia arriba, le hacen otra puntadita. Y si no, lo dejan ahí y ya queda bien, ¿sí? Yo le voy a hacer otra puntadita. Acá me voy a venir para adelante. Ahí. Uy, enredé todo. Ahí está. Y le voy a tomar un puntito de acá, como hice con la otra. De arriba. Ahí. Y lo voy a enganchar acá. A ver dónde enganché. Ahí. No, lo enganché muy arriba, ¿sí? Voy a sacarlo. Y lo vamos a poner más para acá. Ahí. Y ahora vuelvo a entrar hacia acá atrás. Ahí. ¿Ven? Y ahí ya queda un poquito más derechita la patita, ¿sí? Ahora voy a hacer acá un nudito en la parte esta de atrás para asegurar el hilo y que no se salga. Hacemos un nudito. Ahí está. Y vamos a perder la hebra. Vamos a hacer bien el nudito, lo ajustamos bien. Ahí. Y perdemos la hebrita. Ahora lo último que nos faltaría coserle es la colita. Acá me cuesta un poco, ahí, ajustamos bien. ¿Sí? No importa si se hunde porque después lo acomodamos y se vuelve a enderezar. Y cortamos el sobrante. Ahí está. Voy a meter el hilito, ahí está. Y ya tenemos las patitas listas. Miren qué lindo que queda. La verdad me gusta mucho cómo quedan así las patitas. Y entonces ahora le vamos a poner la colita, ¿sí? Le puse un poquito de relleno a la colita y para coser esta parte tenemos que mirar que los aumentos queden para la parte de abajo, ¿sí? Y la parte que es más recta la ponemos hacia arriba, o sea, hacia la espaldita, ¿sí? Entonces la vamos a posicionar bien en el medio, ahí abajito. Entonces vamos a mirar ahí y la vamos a coser. La parte más recta para la espalda y la parte que tiene los aumentos hacia abajo. Y así de esta forma nos tiene que quedar la colita. Nos vemos cuando la termine. Ya le cosí todas las piezas, así quedó. Ahora le vamos a buscar el centro de la cabecita y lo vamos a ir marcando con alfileres, ¿sí? Yo creo que ahí más o menos estaría el centro. Y lo voy a ir marcando hasta atrás, ¿sí? Está un poquito más acá. Más o menos a ojo nos vamos guiando con los anillos mágicos. Sí, yo acá me guié desde el anillo mágico hasta el centro. Y vamos a ir poniendo para hacerle la parte que serían los cuernitos. ¿Sí? Esto es opcional, si quieren lo hacen y si no lo pueden dejar así. Y bueno, vamos a tratar de ir siguiendo una línea recta. No sé si está muy recta mi línea. Pero algo así, ¿sí? Y lo voy a hacer en color amarillo. Ahí donde está el primer alfiler, vamos a tomar la aguja y vamos a entrar de esta manera, así, y vamos a tomar el hilo. Yo en mi caso voy a usar amarillo, ustedes pueden usar el que quieran. Y vamos a hacer cadenas. Hacemos una cadenita, ajustamos ese hilo. Hacemos dos, tres, y ahora nos vamos así al punto que sigue. Y voy a tratar de esconder esa hebrita, ahí la vamos a trabar. Voy a hacer un punto deslizado, ¿sí? A ver, vamos de nuevo.
Ahí. Bueno, me está costando un poquito. Vamos a hacer un puntito deslizado. Ahí está. Ahí, más o menos, lo pueden apreciar. Ahora nos vamos a hacer tres cadenitas nuevamente. Una, dos. Y tres. Y ahora vamos a ir al que sigue. Así en recto, trabajen. Acuérdense. No agarramos el punto como normalmente lo hacemos. Ahora hacemos el punto deslizado. ¿Sí? Nuevamente, tres cadenitas. Una, dos y tres. Una, dos, tres, me pasé por una. Ahí. Y vamos al que sigue, ¿sí? Ahí. Punto deslizado. Y algo así nos va quedando. Nuevamente, desde ahí de donde estamos, vamos a levantar tres cadenas. Una, dos y tres. Ahí está. Y ahora vamos a tomar el que sigue y hacemos punto deslizado. ¿Sí? Un poquito deslizado, que yo lo hago para arriba porque me cuesta menos. Ahí está, saco el alfiler y hacemos nuevamente tres cadenas. Una, dos y tres. Vamos a tomar el que sigue, así. Hacemos un punto deslizado, levantamos tres cadenas, vamos al que sigue. Y hago un punto deslizado. Tres cadenitas. Vamos al que sigue. Y en el que sigue hacemos un punto deslizado. ¿Sí? Ahí. Punto deslizado. Que lo hago hacia arriba porque me cuesta menos. Hago tres cadenitas. Tres. Y nos vamos a la hebrita que sigue o al punto que sigue, ahí está, y hacemos punto deslizado. Ahí volvemos a enganchar, pasamos y ahora sí punto deslizado. Nuevamente tres cadenas ahí y nos vamos al que sigue. Y así de esta manera vamos a ir hasta el largo que ustedes quieran. Yo lo voy a hacer todo hasta abajo, ¿sí? Ahí. Y nos va a ir quedando algo así. Ya hice el último punto deslizado. Hacemos una cadenita. Ahí está. Cortamos el hilo y pasamos. Ajustamos bien. Y ahora voy a perder esta hebrita y esta también, ¿sí? Algo así me quedó a mí. Lo hice hasta abajo, hasta la colita. Con el mismo hilito que nos sobra, lo traje hacia acá arriba. Viene en la punta ahí donde empezamos. Y le voy a colocar el llaverito, ¿sí? Como les decía, hoy al principio el llaverito es opcional. También lo pueden dejar sin llaverito. Voy a pasar un puntito hacia atrás, ahí. Para que nos quede agarrado. Paso por abajo de un punto de acá y me vuelvo otra vez para pasar nuevamente, ¿sí? Volvemos a pasar, enganchamos ahí un puntito para que nos quede más seguro. Ahí está, y pasamos de nuevo por adentro de la cadenita, me voy más hacia atrás, ahí está. Que quede bien ajustadito, que no se vaya a salir. Ahí, ahora voy a hacer un nudito acá en la parte amarilla. Ahí, aprovechamos que es del mismo color. También lo pueden hacer con hilo verde, para no complicársela tanto. Ahí está. Y nos metemos hacia adentro. Perdemos el hilo, ¿sí? Pasamos. Y voy a cortar la hebrita.
Vamos a pasar un pedacito de hilo rosa en la aguja y nos vamos a ir del ojito una vuelta más abajo. Vamos a tomar dos puntitos, ¿sí? Dos vueltas, perdón, de distancia, y le vamos a hacer unas mejillitas, ¿sí? Ahí. Yo voy a pasar tres veces, pero es opcional. Ahí está, y lo vamos a hacer del otro lado a la misma altura. Así quedó el llaverito, espero que les guste, que lo puedan realizar. No olviden suscribirse al canal, dejarme un me gusta en el video si les gustó, un comentario, eso me ayuda mucho. Y bueno, les mando un saludo, espero que estén bien y nos vemos en un próximo tutorial. Chao.